Con su permiso, presidente, someto a consideración del Pleno la reserva al artículo 17L del Código Fiscal de la Federación, contenida en el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado y el Código Fiscal de la Federación, por las razones que a continuación expongo. Como parte de la reforma fiscal de 2014, el Ejecutivo Federal presentó la creación de una nueva figura denominada buzón tributario, regulado por el propio Código Fiscal. El argumento del titular del Ejecutivo Federal fue que mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación se otorgan facilidades para que los contribuyentes se inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes a través de Internet y se establece la figura del buzón tributario, a través del cual los contribuyentes podrán interactuar en tiempo real con la autoridad fiscal. Esta iniciativa fue desarrollada para que los contribuyentes que se encontraban en el régimen de pequeños contribuyentes se incorporaran al régimen general, ya que el uso del buzón tributario pretende avanzar en la simplificación administrativa, obligando a las personas físicas y morales inscritas en el régimen federal de contribuyentes a cumplir con sus obligaciones tributarias. Por lo tanto, los usuarios que se encontraban en el régimen de pequeños contribuyentes se vieron afectados. Los tiempos establecidos del Ejecutivo Federal para que los contribuyentes adoptaran el uso del buzón tributario tuvo como plazo para personas morales el 30 de junio 2014 y 1 de enero del 2015 para las personas físicas. Sin embargo, el Servicio de Administración Tributaria el 4 de febrero de este año informó que apenas alrededor de 1 millón de contribuyentes utiliza esta herramienta electrónica. La propuesta del Ejecutivo Federal dictaminada por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de adicionar el artículo 17L, autorizando el uso del buzón tributario al contribuyente para ser notificado por autoridades de la Administración Pública Centralizada y paraestatal, estatal o municipal. Sin embargo, el buzón tributario fue creado para hacer solo un contacto ante el contribuyente y la autoridad fiscal. Por lo que, en Morena, estamos a favor del uso de las herramientas electrónicas. Sin embargo, consideramos que esta reserva debe votarse en positivo, pues su implementación aún es limitada y existe un elevado porcentaje de contribuyentes que se verían afectados. Por lo anterior expuesto, someto a consideración del Pleno la propuesta de reserva para suprimir el artículo 17L del Código Fiscal de la Federación, ya que la obligatoriedad del uso del buzón tributario afecta principalmente a los pequeños contribuyentes. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada Guarientes Pantoja.